En la mediodía de este viernes 13 de julio, exactamente a la 1:27 minutos, el centro de emergencias del 112 recibía una llamada relacionada con bocanadas de humo negro que podían verse desde la distancia en la zona sur de Plasencia. Nos encontramos en la antigua carretera Malpartida de Plasencia, cerca del cementerio municipal, y nos encontramos acá para llevarles hasta sus hogares la información de primera mano, ya que nos encontramos ante un incendio que ha ocurrido cerca de las naves industriales. En concreto esta, que se llama Hierro y Aluminio SL, y al lado de una antigua planta o una moderna planta eléctrica. Nosotros vamos a seguir indagando a ver qué más podemos descubrir sobre los hechos que ocasionaron este incendio. En las proximidades de las naves industriales que se sitúan allí, concretamente en el área que linda con el tanatorio de San Lázaro, unas parcelas sin urbanizar situadas frente a la subestación eléctrica. Al lugar de los hechos han acudido miembros de la policía local y del cuerpo de bomberos, que han desplazado un gran número de unidades, entre las que se encuentran varios camiones de extinción de incendios y coches patrullas para controlar y asegurar el perímetro. De momento, las informaciones que tenemos por parte de los miembros de la policía local y de los miembros del cuerpo de bomberos son que el posible origen de este incendio ha sido por la caída de unos cables de alta tensión y el incendio probablemente se esté propagando a las naves contiguas. Como podemos observar, viene otra unidad de cuerpo de bomberos al lugar de los hechos. Y según fuentes fidedignas, podemos comentarles de que el posible origen del incendio ha ocurrido debido a que un operario se encontraba realizando sus labores de trabajo y en un elevador ha colisionado contra los cables de alta tensión. También por parte de otro tipo de fuentes hemos obtenido la información de que el suministro eléctrico ha sido suspendido por unos momentos, pero que posteriormente se ha vuelto a instalar. Y de momento ninguna zona se encuentra sin luz, según declaraciones que nos han hecho. Como consecuencia de la colisión, el obrero se ha electrocutado y ha sido trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. Según han informado, el 112, su estado es reservado. A raíz de la descarga, varias líneas eléctricas de alta tensión han caído, provocando así el fuego y la gran cantidad de humo blanco y negro. El incendio está controlado, pero las circunstancias de su origen impiden que sea sofocado de la forma habitual, al entrar en juego variables como la energía eléctrica y las líneas de alta tensión.